Presente su nombre ahí, ellos tuvieron un propósito en la vida y cada uno de ellos tenía un talento, cada uno de ellos dibujaba, cada uno de ellos pintaba, cada uno de ellos soñaba. Estos jóvenes han muerto, tal vez no son sus fechas exactas, pero han muerto. Cada nombre que está ahí fue un joven que murió soñando por algo, soñando que quería hacer algo. Hoy está este grupito de 22 personas, 22 chavos, que varían nuestras edades y que recordamos a nuestros hermanos que en el camino han ido quedando. Y esto es para que ustedes puedan leer y ver. Y miren que ellos tenían un sueño y no llegaron a sus edades cumplidas. Hasta aquí llegaron. Yo les digo, yo soy dibujante, yo dibujo también. Yo estudio, yo sueño también. Pero el país no logra apoyar a los jóvenes. Soy un joven como tal y como ustedes. Con defectos, no pretendo ser el perfecto. Pretendo ser el peor. Porque de lo más bajo salen los mejores. Esta es una carrera en el costalado simbolizando algo para nosotros. Y espero que no se olviden. Y que den cuenta que aquí estamos los jóvenes presentes, dando nuestras palabras, dando un significado, haciendo algo en paz para que nadie se olvide de nosotros. Estudio en la U sacando cursos de computación, soy DJ, dibujo, puedo pintar, sé mecánica, carpintería, sé un montón de cosas. Y aquí estoy dándole las gracias a mi Dios que estoy vivo. Así que reflexionen, miren lo que nuestro país está dando a nuestra espalda. A nuestros hermanos, a nuestros compañeros, que hoy ya no están, y que Dios los tenga en su gloria.